En un evento encabezado por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, compañeros, amigos y familiares rindieron homenaje póstumo a José Manuel Campos Nolasco, policía ministerial que murió en un enfrentamiento durante el rescate de una mujer plagiada en Lázaro Cárdenas. Todos los michoacanos lamentamos mucho la pérdida de un gran héroe que dio su vida en el ejercicio del deber. Reunidos en el hangar de la Procuraduría de Justicia del Estado, cientos de elementos de la policía ministerial, su esposa con quien estaba casado desde hace 3 años y sus padres, dieron el último adiós al oriundo de Zamora, que llegó a las filas de la corporación hace 5 años con el firme objetivo de servir a la sociedad. Ingresar a la unidad especializada para el combate al secuestro fue su satisfacción. Finalmente había llegado a un área cuyo servicio cambiaría la vida de familiares enteras que esperaban con desesperación el reencuentro con su ser querido. Allí, ante el féretro de José Manuel, el primer abogado de Michoacán dijo que su crimen no quedará impune y que la lección que se dará a los criminales con el trabajo de la corporación será clara y contundente. Queda claro que no debe de haber impunidad. Por ello, la lección al crimen debe ser clara y contundente. Los delincuentes deben ser detenidos y castigados conforme a la ley. Las investigaciones del caso donde perdió la vida José Manuel Campos Nolasco fueron atraídas por la PGR. Una mujer que había resultado lesionada durante el enfrentamiento murió posteriormente. 4 presuntos plagiarios fueron detenidos y 4 marinos se encuentran requeridos mientras rinden su declaración sobre estos hechos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.